En una colonia del Estado de México, las cámaras de seguridad de una vivienda captan algo sumamente extraño e inusual que se ve con el aire de la madrugada, algo casi fantasmal. Vamos a verlo. Un joven, al hacer una exploración urbana en un baldío en las afueras de la Ciudad de México, se da cuenta que en una parte de una piedra graba algo que no existe. Sin luz se ve la entrada a una cueva. Cuando la ilumina, esta desaparece. ¿Qué crees que pudo haber sido lo que grabó este joven? Déjanos tu opinión en los comentarios. A ver, voy a sacar a la lámpara grande. ¿Era un reflejo? Parece ser que eso que parecía una cueva es un reflejo, miren. Cuando bajo la lámpara, ¿cómo se ve? Como si fuera una cueva. La subo y es simplemente la pared, vos. Esto está muy extraño porque miren ustedes. Bajo la lámpara y ustedes, ¿qué logran ver hacia allá? ¿Qué logran ustedes ver hacia allá, vos? Yo veo una cueva. A mi parecer, desde aquí se ve una cueva. Miren que está ahí la entrada. Pero en el momento en que yo alumbro, no hay nada, vos. Es la barda. Esto está muy extraño, amigos, no sé qué onda. La usuaria Divanic23 subió a su cuenta de TikTok un caso impresionante. En un hostal que guardaba diversas pinturas, se dieron cuenta que una mañana una de ellas había desaparecido. Cuando revisaron las cámaras de seguridad se dieron cuenta de algo increíble. A la pintura pareciera que se le hubiera tragado la misma pared. Vamos a ver este impactante documento. Y hoy Henry se percató que en este espacio no está una de ellas y aparentemente se la habían robado, pero por supuesto hay cámaras, así que se han revisado las cámaras para ver quién robó esa pintura y vamos a ver qué encontramos. Ya, ahí todavía la pintura está. Ya. Simplemente cae. Está endemoniada en la casa. Se fue a otra dimensión. Nunca volvió a aparecer. Y ya está. Desapareciendo. Y no está. Puta madre. Una familia en Estados Unidos se va a vivir a la casa de su abuela fallecida en las afueras de la ciudad. Desde que llegan comienzan a suceder extraños sucesos paranormales y todos los registran en video. Lo que vamos a ver es impresionante. Estos son los documentos. Wow. This is cool, right? Better than an apartment. Okay. Got everybody here. Heading on into the new house for the first time. You say go. Yeah. See how scary? Oh, it's kind of scary, actually. Oh, look at all this stuff. Dollhouse for you, Salo. Say go. Okay. This kitchen's pretty nice. Ready? I'm ready to go out, Grandma. We'll close the door. It's middle of the night. Sounded like it was coming from the kitchen. Hello? Oh, shit. Hello? Sitting there on the floor. Are you kidding me? Holy shit. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.